El mundo ideal para López Obrador es que tengas, por ejemplo, ¿no? Dos opositores. Tengas a Claudia, a Xóchitl y además Marcelo por MC, y perdón, Marcelo a lo mejor por El Verde, y Samuel por MC, y Verástegui, ¿no? Robando votos de ultraderecha por el lado independiente, y Ulises Ruiz, también independiente, robándole algunos votos al PRI oaxaqueño, etcétera. ¿Te imaginas que lo ideal del presidente es eso? Sí, lo ideal del presidente es dividir a la oposición. De hecho, en el tercer debate de Mérida, el que fue allá en tu tierra en el 2018, él les dijo, cuando volteé a Miriam, Naya le dijo, a ver, ustedes ya pónganse de acuerdo quién es el segundo lugar. O sea, ya se están peleándose para allá, para acá. Le conviene que se estén dividiendo el otro. De hecho, cuando dice, si va Marcelo, capaz que los manda a tercer lugar, pues es decir, ahí van a pelearse por el segundo. O sea, O sea, ahí no, es ni decir que siquiera. Marcelo sí le quita votos a la oposición, en realidad, es lo que dice López Obrador. Es la lectura de López Obrador, diciendo, se va a Marcelo, los manda hasta el tercero, como si no les va a quitar a ustedes, no a mí. Que ese es el mundo ideal para él, que los opositores tengan muchas opciones. Porque si va un tú a tú, entonces la campaña así tal cual es, ¿quieres que siga López Obrador o no quieres que siga López Obrador? Eso es como un plebiscito, ¿no? Entonces no Él la está tan estaría tratando fácil. de plantear así, pero yo imagino que la oposición estaría planteando las vulnerabilidades de Claudia, ¿no? Se estaría diciendo, no, no es Sí, López sí, Obrador, sí. es Claudia, o sea, la que va a gobernar, al No, final la que tiene que tomar las decisiones es ella y demás, ¿no?